qué? ¿Cómo vamos? Voy de Gonzalo, bueno. El bala, ya se quiere llevar a la de sin calzones. Vamos, vino, dijo el otro. Bueno, salimos de puesto 11. Vamos tranquilo. Se van preparando nuestros amigos de transporte Ñañez. Los Ñañez. Cabrón, están duras las cuotas. Vamos, todo en cuotas, weón. Paguen las cuotas. ¿Cuánto sabía? Aleta, todavía faltan. Y un montón. De González. Y todavía faltan. Transportes Ñañez, así se prepara para ir saliendo, por favor. Y ahí va Bahía. Siguen nuestros amigos de Toxic, se va preparando para salir detrás de Ñañez, por favor. ¿Cuál es Baires? Es una empresa nueva, me parece, o ya es vieja y volvió de vuelta, está activo. Copiado. ¿No mencionaron a Transportes Bahía? No. Avance, Filiberto, avance. Pues nomás está uno. Sí. Pero los de Colombia me agregaron cuando fui yo, también era uno. Pues sí. Igual me da pena. Saliendo. Ay. Saliendo tóxico. Es mentiroso. Ah, no igual puedo. Igual ayer cuando ruta, fui que el Yañez. Sí, solo en esta. Nuestros amigos de limpia se van preparando, sí. Por favor. Vamos saliendo ahí los de Olimpia. Vamos al camino. Copiado. Nuestros amigos de Castores se van preparando para salir detrás de nuestros amigos de Olimpia. Enterado. ¿Cuál va, Castores? Agullía, Ato. Charles, no viniste con triple cama baja. No uso triple, no me gusta. No uso triple, no me gusta. Nunca me gustaron los triples. Porque él es taxista, no es trailero. Claro, ¿por qué cree que no hago el special strap por el single? Porque no me gusta. Saliendo. ¿Quién el cornudo que está tocando la bocina? No sé, bueno. Se van preparando nuestros amigos de Goodyear. Para salir. Copiado. Castores va saliendo. Copiado. Buena ruta, Castores, buena ruta. Pásale, Pantaleón. Gracias, Adrián, gracias. Nuestros amigos de Goodyear se van preparando. Saliendo Goodyear. Goodyear saliendo. Se van preparando nuestros compañeros de transportes Ato. Compañeros de transporte Ato se van preparando para salir atrás de Goodyear.
Disculpen la ignorancia, pero ¿quién va saliendo? Dios. Se van preparando nuestros compañeros de Chapito Trucking. Chapito Trucking se van preparando para salir. Nuestros amigos de FSR se van preparando para salir, compañeros. FSR. No había ni uno de FSR. Sí, uno de la derecha, mío. Al lado de Rayman estaba. No, el, según yo, el que está en la Rayman era de Baile. Había FSR. Un, había una de FSR, ah. El que estaba al lado de Rayman era de FSR. Neverloy. Se van preparando nuestros amigos de Transportes Baires. Pensé que era Zapito, boludo. Ese Zapito. FSR se va preparando para salir. ¡Hola, sí, Zapito! Sí, se ve. Sé que siempre pensé que era Zapito, no Chapito. Chapito en vez de Zapito. Está bueno el nombre Zapitos, Trucking, boludo. Es lindo, ¿eh? Y Zapitos. Transportes Zapitos. Claro. Suena lindo. Tutum. Ay, alguien me llegó un mensaje. Ay, con precaución nada más, Toxi, con precaución nada más a la hora de rebasar, amigo. Transporte Zapito. Te chupa el chico, pero estoy también el vivo, pito. Estoy en vivo. Chuch. Vaya saliendo, de favor. Sí, estaba escuchando música, tuve que apagarlo por el copli, wey. Se van preparando nuestros amigos de Transporte Solitario. Bien. Oye, esto no sube. El otro pará. Que aguante que salga el día de salga. Cuando digan salimos. Se van preparando nuestros amigos de Transporte Terra. Compañeros de Transporte Terra. Solitario saliendo, Tocini. Copiado. El Andresito ya se atoró. Al menos. Dale reversa y agarra vuelo. No, por acá no era. Uy, este, ¿sabe para dónde se fue? Ahí en la mera punta del que está ahí parado. Sí, por el otro lado. Dale toda la vuelta a tu derecha. Andrés, nos vemos mañana. Ni que me diga más el hacha. Nos vemos mañana. Neto se atoró, ¿qué, Neto? Las cargas. Dale. La carga. Terra se va preparando para salir. Voy saliendo. Estamos en alcance de González ya. Sí, estamos saliendo recién. ¿En qué momento han soltado? ¿Pero no están saliendo de González? No se les escucha, por favor. Llegan a Kenia. A ver. ¿Kenia? No, Kenia está en el continente africano. Se va preparando para salir. ¿Rayman, te quedaste vos? No, se esperan... Yo los voy a esperar ya directamente en Kenia, porque si no me va a tumbar por el lag de gente. Dale. Kenia. Presenta. Oye, Charles, se me hace que me voy a venir con ustedes ya. Ya no me quieren, ¿no, güey? Ya no lo quieren. No es guasa. Va a quedar todo. Ahí les mando las fotos. Ahí les mando las fotos. Cualquiera de los dos. Ni acá han de bloquear en ambas cuentas. No tengo acceso a nada. ¿Por qué eso? ¿Por qué? No sé qué se le subió. Se le subió. Como a Yogi se le acaban de quitar los roles. Y se iban a sortear roles. Y se supone que yo entré en 3-2. Y no me están dejando. Guarda, como lento pasa allá a la izquierda. Como lento. Híjole. Como lento. Están frenados.
Yo ahorita les mandé por el grupo a ver qué onda y se hacen pendejos. Guarda, 000. 00. Y no sé qué pasó. Voy a dejar que publicar. Apliquen freno, convoy detenido. Por lo pronto a esta le puedo ir cambiando el logo ya de Uber a ponerle el de solitario. Ya con mi modificación. Acá, ok, lo tengo. A lo mejor fue un malentendido. Sí. Pero bueno. Ya no ando con malentendidos. Y ellos bien lo saben que yo sí soy. Soy así que sí, sí me prendo demasiado con las cosas. Imagínate que se cuando traba... ven que ya no cuenta, ya se está yendo con solitario. Van a estar llorando porque me quedé con ellos. Me van a rogar. Principalmente les doy de aquí hasta mañana para ver qué onda con el bloqueo mío, porque en una tiene bloqueo de 6 días. Pregúntales por qué. Claro, pregúntale por qué. El punto es que no contesta ni el mismo Droba, no contesta. Ya se lo mandé a Droba. El que contestó fue el tonto de Yogi por el WhatsApp. El tonto. ¿Qué te dijo? Te odio. Y también hay un grupo para el grupo de WhatsApp. Necesito que entre tú, Broba, y se haya llamado en mi servidor. A ver qué onda, qué iba a pasar ahí. Y ni soluce, no se han reportado. Qué fuerte. Castigaron la ley del hielo sin hablar. Uy, esa es la más dura. Sin hablar. La ley del hielo sin hablar. Esa es la más dura. Y se les da un bloqueo más. Lo que quieren es que haya más gente. Y la están corriendo. Bueno. Me voy con solitario. Y si de solitario me sacan, pues me voy a con los... González. Los González. Ya sin González, ¿no? Me voy con mi empresa solo. De solitario no sacan, te lo digo yo. No sacan. Mira que yo a Andrés ya lo tengo hace. Mira que el Andrés ya lo han perdonado como 40.000 veces. Sí, lo he hecho, así que este aquí perdonan más que Jesús. Yo ya te dije Andrés, voy a agarrarte, voy a aislar 7 días y ahí vemos después. ¿Y eso a qué viene? ¿Por qué tengo ganas? Si me he portado bien. Pero... ay, ¿por qué? ¿Por qué? No ya, ala. Cero. Salí a la derecha. Muy lento. ¿Por qué? A la derecha. Yo pensé que era hecho, ¿verdad? Pero si en el mapa sale todas las 5. ¡Uy! ¡No! Sí, todas las 5, dale. Cero. Sale las 5. Baje velocidad, con muy lento. No. Es que muchos no marcaron el punto de la vueltecita del caracol. No salgan, es de recto, es recto. Ah, ya está, yo ya estoy metido acá adentro. Pues denle, pues. Ahí denle la vuelta. Uy. Pero ahí pusieron un punto en el mapa en ese caracolito. Mamá, por si acaso. Me imagino que es por la 5 que ya está. Es para la de la 10. Gracias, André. ¿No de qué? Qué raro que me has dejado pasar. ¿Por qué? Uno aprende con el tiempo, uno aprende. Sí, señorita. Aprende. Cero. Yo iré por mi puño. Yo también, ya lo borré. Yo iba ahí también, pero ya había subido. Safe travels, guys, safe travels. Hombre, sí. Safe travel too. 6 de trébol. Castore fue a regresar a González. Caray, salí adelante de todos. ¿Por qué pusieron ese punto si todos se metieron por allá? Yo no puse un punto aquí, el GPS se metió por acá. Está en la foto del...
de la ubicación. Sí, pero sabes que la gente se pone mal la ruta siempre. Sí, tenía el puntito ese marcado. Y me detengo a esperar a los que vienen atrás. De por sí el punto lo tienen hasta atrás. Ahí van, rebasa. Y ahí estaba el punto en la foto. Por eso lo puse. Ahorita en la carretera, ahorita en la vale, carretera. Vale. Voy a hacer cambio de imagen aquí en este Discord. Gracias. Y me desconectan de la computadora, me vale madre. A ver qué dicen. ¡Vamos, Rayman! ¡Ay, el compa! ¡Rebase! ¡Vamos con el compa! ¡Ey, compa! ¡Aguántame, compa! ¡Imagen! ¡Oh, y frenaron de vuelta esto! Pero, si son cargas... En las esquinas, para dar vuelta. ¡Sí! Se va a hacer un atoradero ahí arriba. Ya, pero eso es lo que lo hacen detenido. ¡Paren de alegar, vieja! ¡Vieja alegona! Que no es necesario frenar tan así como frenado, Andrés, si puedes doblar bien. Por eso siempre traigo triple, Andrés. Dale clash entonces, pues. Disfruta el convoy, Charlie, y si te matáis es parte de la anécdota. Se van a arrugar más si alegan tanto, Dios. Esto ya parece que está bien arrugado. El Andrés ya está bien arrugado tanto que alega. Sí, bueno. Andrés, ya que me cae ya. Voy a ir con el cascallo, pero con plataforma. Dele, pues. El fantasma. Me acabas de dar una muy buena idea. Y aprovechando la pintura que traigo. Me hace inclinar a toda madre la plataforma. Así se dobla. Okay. O sea, transportes solitarios de acá, era de esta wea. Ah, pero hace doblar en una esquina, weón, dentro de la ciudad. Me volteo, enche, Mario, me volteo. Yo casi me mato diciendo el combo. Llegando al combo, siempre que voy. Y eso que todavía salía y llegaba al combo, weón. Yo lo único que sé... ¿Sabes cómo les parece ahora la nueva imagen? Yo lo único que sé... Está buena, se ve linda. Cheto. A ver, no la veo. ¡Ahí viene uno! ¿Quién era? Mi camioncito se queda corto con esta carga. No, pero ya sabemos que el Erico se la come entero. Se va a matar que se te queda corto. Querían la gente. Dile. Van a tener. Sí, cómo no. Bueno. Quedamos que la ruta aquí la ve la lista de la ruta. Entonces ¿por dónde van a pasar para ver si vas? Vamos por la 10. Por toda la 10, pasamos por Evergreen. Toma la 10, claro. Ok. Se me hace como los topo ahí en Phoenix, porque en mi sede es Phoenix. No puedo ir a mi sede. Kenia. Mira, la gente inventando ciudades. Kenia queda en África. Pasa norteño. Híjole, aquí sí te dio lag. No sé qué habrá pasado. ¿Micro lagazo o macro lagazo? ¿No? ¿Lagazo no? Plataforma, hijo. Hasta con suerte la plataforma está en Phoenix. Acá está madre. Me teletransporto a Phoenix. Recojo la plataforma. ¿Qué? 0000000 atrás. Sí. ¡Ya maten a ese perro! Sí.
Guarda, André, cero. Y cuatro. Gonzalo rebasando, cuidado. La ventaja es que ahorita ya, si aparecen los Uber, yo ya no traigo el tag de los Uber. No había ninguno de Uber. Ya me lo había quitado previo porque sabía que iba a pasar algo así. Así que no traigo su tag. Ese es mío. ¿Eh? ¿Viste eso, Rayman? Qué mendigo el gasto. Me está pegando el puto cero. Ordena la cama, si no la voy a tener que ordenar yo cuando me acuesto. Pues yo ando con 35 toneladas, dice. Porque aquí me pasaste. ¿Eh? Aquí pasaste, neta. No, es que le pongo este. ¿Por qué nos hacen traer carga pesada si los del convoy traen de 100 kilos, digo? Miren, me está marcando Max. Dejen ese teléfono. Contesten. ¿Qué pasa, el vibrador, no se lo pongan ahí. Higiénese ese celular. ¿Qué pasó, Max? 0-0-0 atrás. Guarda, André. Hola. Se atoraron o se pegó. Max de mierda. No me marcó para joder. ¿Qué te dijo? Nada, se quedó callado el güey, no me dijo nada. No, es que más bien te quiso decir que se quedó mudo. Uy, 0-0. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, Charles. Adelante. Guarda. Adelantate. No, adelante. Mira, otra vez. Otra vez. Y esto ya es guapo de normal. Ese vibrador. Compa. Quítenle la pila. Oye, tranquilo, güey. Ya se arreglaron las cosas, güey. No se ha arreglado nada. Tengo un pinche bloqueo de 7 días en una de las cuentas. No, tranquilo, güey, ya el Droba ya aclaró las cosas, ya está listo ahí. Y le dije a Droba, te solicito a ti y a Isaí en mi Discord. No tenías que meterte tú para nada. Los que tienen que arreglar las cosas son ellos. No tú, tú eres ajeno. Los dueños del servidor son tanto Droba como Isaí. Pero tranquilo, güey, ya se aclararon las cosas. ¡Carajo! ¡Cada vez más pendejo este niño! Ay, ¿qué hago? Lo paso. Pásalo. Pásalo porque vamos atrás, pues. Ya no voy a entrar a la llamada. Al que yo sé que tengo bloqueo de 6 días. Pero, así que se la pega. Permiso, Ángel, te paso. Adelanzar los chicos de mi empresa que están adelante. Si no aclaran esto de Odisei y Droba, de aquí al sábado me voy con Solitario oficialmente. Cuatro. Gracias, Henry, gracias. Ahí viene Remat. Remat, ahí viene. Ahí voy. Uy, ¿qué pasó, Ángel? A ver si no me ganan. ¡Ay, la otra pendejo! No le voy a contestar, Roy. Cuando te ven acá van a aparecer acá. ¡Ay! ¡Qué haces, Angelita!
Angelita. Lo sensei. Roderick. Compuileto, vayan atacando cero. Quedamos que Kenia al lado de la costa humilde. Pasa que Angelita me frenó. ¿Ahora quién? Están todos detenidos acá. ¿Ahora quién es? Híjole. Drava. No. Le dije, nos vemos en el servidor. Que no haga caso es otra cosa. Tratando para alcanzar a mi empresa. Dale. Me meto. No la siento. Vete. Voy a traer neto. Estamos los cerdos. ¿Eh? Hay que darle chiste. Órale, bicha 3. Si me rebasa, yo lo muto. Gracias, Rayman. No, si ya estamos atrás. Gracias, casi me aventó el pinche tractor arriba y todavía dice gracias. Estamos atrás tuyo. Yo dice gasto. Listo, nosotros estamos atrás tuyo, así que. Ah, vale. Ni se le ocurra rebasarme, porque yo los mato. Ahí vemos, ¿quién mata a quién? Que te rehacemos, dices. ¿Qué pasó, Rayman? ¿Por qué te quedaste atrás? Porque me asustó alguien que me quería aventar una maquinota. Chiquita. ¿Así te dicen? Nah. Oh, por fin. Imagínate como mi 1.60m. No, pues. Nah. ¿Qué no me han dicho? 1.60m. Sí. Con 3 dedos libres. Y bajando. Y de puntita. Es 1.60m para arriba y 400m para los costados. Ahí se puede hablar con la. Va a quedar todo grabado en el video de YouTube que voy a subir mañana. Híjole. Sí, a ver. Se va a armar la toletola de nube. Traigan las cabritas. Es que después lo voy a tener atrobado rompiendo una pelota por pasada, boludo. No creo. Es que no. Te la trae con Shoggy y pasó lo mismo, boludo. Ah, verdad. Y vino el mismo a alegar aquí. Sí, Beto. Sale, acelera. Llevo 30 toneladas, André. Acelera, Charlie. Esto no son cargas de solo toneladas. ¿No traes la misma carga que yo, Charlie? No. Estoy probando un truco. Rayman, cuidado que aquí se me traba. Tengo un punto. Tengo la misma carga que lleva una excavadora Volvo, S220, pero que tiene los códigos y pesa 35 toneladas. Pero en realidad lleva 3. No, llevo 35 toneladas. No, en realidad llevo 20. No sé cuántas toneladas llevo, 20 me parece. Tócale, Neto, yo también estoy en mi casa. ¿Qué queremos también? Me parece que se pega un palo adelante. Guarda. ¿Quién entra y sale? No sé. El Beto. Tenía el loguito de Uber. No era el de Uber, era el de solitario. ¿Qué hizo él? Guarda, cero. Baja en velocidad, como lento. Menos mal que la tenéis la weón, porque me acerqué caleta. Y sale esa cabetera, Guillermo. Te rebasamos entonces. No podemos perder. De su vida, no me frene. Me he frenado. Ya me frena. Hola, Ismael.
tardamos tanto si cuando pasemos Fénix tenemos que doblar a la izquierda del camino del curo, hace un dolor de cabeza, todo amontonado ahí. Te doy chances de que me rebases, Guillermo, ahí donde ahí me donde voltea me el gato. ¿Entré bien, Rayman? Oye, hey, nomás tuve que soltar el acelerador. ¿Qué pasó? Nomás tuve que apretar el freno de mano. No hablen de esas cosas acá. Se agarren de la mano. ¡Cuidado, cuidado! ¡Apareció alguien! ¡Ay, güey! ¡Mocos! Lo vi que apareció uno ahí. Yo me salí por la derecha porque tenía otro por atrás de mí en la izquierda. Si te caché en el mapa que trae mi camión. Apareció el Mocos. Y se fue. Y lo bloquearon. ¡Chao a los Mocos! ¡Chao! Te sonaron a los Mocos. Dale, Neto. Dale, Neto. ¡Órale! Que salga a la derecha si es un descanso. ¿Por qué me mandan por un descanso? No sé. Pinche mapa loco. No sé, camión, ¿quieres descansar? ¿Qué se me dio por descanso? Ese camión huevón. Juan Guillermo atrás, cuidado. Pues, le tengo ruta secundaria, yo creo, ¿sabe? ¿Pero por qué te tiraría por ahí? No sé. Pero yo me metí, a ver qué siente. ¿Qué siente? A ver cómo pinta la cosa. A ver cómo pinta. Pero si me da bien atrás por meterme ahí. ¿Qué entienden ustedes si yo voy y les digo, oye, estamos en una junta, en un restaurante, y yo voy y les digo, oye, hagamos perro muerto? ¿Hagamos qué? Perro muerto. Perro muerto. No, no, no se le entiende. Bueno. De partida, ilegal perro muerto. O se corta o hablas muy bajito. No, se corta. Bueno, yo estamos en el restaurante y hacemos... Sí, se está cortando, Andrés. Sí. Puta madre. Puta madre. Pues para otro día la dejo. Sí, porque se está cortando, se va... Ya me parezco al Charles. No por nada somos vecinos. Alguien se ganó un mañana de una hora. No, ahora sí. No, no, ahora sí. Algula. No. Se ganó una hora. Se ganó un mañana de una hora. No, poco parado. No, porque si así eso no voy a escuchar. Dile no, por favor. No, jefecito, me porto bien. Ahora sí que sí. Como voy lento. Baje velocidad, como voy lento. No, baje velocidad. Ay, qué. Aguas. Uy, casi. Casi quedo con el camión arriba del remolque de Geneto. Híjole. Oye, de veras, sí estaban parados. Sí. Y tú sientes que te pica la colita. Se mueve mi... Necesito. Oh, se me mare, se cayó. Se mueve la colita. Se cayó tu ser. Y la canción esa de H. Bahía. Mueve la colita, varita rica. Mueve la colita. Esa no es de H. Bahía, Reyman. No, no es H. Bahía esa. ¿Quién la canta? Esa no es H. Bahía. Ah, no, ¿verdad? Ese no es. No sé qué H. Bahía será ese, pero no es el que recuerdo yo. Por alegría, Macarena. Me van a bajar el video. Sí. Por el copri. Sí. Por tres palabras. Sí, primero. Ay, güey. Le dio la galpicia a Andrés y me mató. Yo avisé. ¿Cómo sacarme, Jenny? ¿Cómo sacarme? Ya me mató. Mi camión no se parece al de Uber. Sí, se parece al de Uber. Ahora cuando me entre, vete. No se parece. Ahora cuando entre, vete, le preguntamos. Mi camión está bien, perrón. ¿Se parece? No. Tiene los colores de transporte solitario, el verde, rojo, negro. También el Duber. Sí. ¿En serio? Sí. No, sí, tiene morado. Está iguanito. Iguanito.
Tengo el color iguano. Iguanino. Bueno, iguano que los de hoy. Buena palabra esa, Reymana. Le voy a llamar al toque de la RAE para que iguanito. La agregue ahí. Es sí. Que el hijo de un amigo no puede decir la L y dice iguanito, iguanito. Ay, está iguanito tengo el que tengo. Un punto, bueno, tengo que parar y cambiarlo. Pues para traer aguas, transporte pesado van muy rápido favorito. Todos, ¿eh? Guarda que está favorito. Aguas ahí, sí. Con favor. Vale, si favor y esto no descansa. Recto, está recto, bien. recto. Salía a la derecha y todo recto. Sí, recto, o sea, derecha y recto. Derecha, recto, da. La apuesta que para llevar... ¿Qué pasó ahí? La apuesta que para llevar cargas pesadas, ahora ¿no? Vamos todos muy rápido acá. Van muy rápido, a mí me están engañando. Ahora entiendo por qué la ruta es toda recta, po. Uy. Motor de Gucci. Ya ve, Andrés. Hola, Salinas. ¿Eh? Saludito, Salina. ¿Cuál Salina, Lina? El de Gozal. ¡Llevo! ¡Ey! No bloqueé la carretera, señores. Póngase a su derecha, se va despacio. Había un matado recién, por eso está ahí parado. Es que se habían matado ahí me fui a encontrar con alguien, así que ahí es el segundo accidente que pasa ahora. Y mira, chécale, aquí viene el tercero. ¡Ah, pinche Rayman! ¡Vete a volar! Aquí viene el tercero. Aquí viene el tercero. Viene a cuidar acá. ¿A quién pasaste, Neto? A Juan de Toxi. El que trae bastante lag. Sabandija se agarró toda la cabita, la ruta completa para doblar. No, ahorita nos vamos a tardar en la subida de... Sí, ahí, ¿dónde era? Pasando Fénix, la que viene para... Adelante, eso es... Para Shorlow. La subida para Shorlow. Ahí van a estar sí. Todos amontonaditos con colectivos llenos. Como señoritas de la noche en pleno baile, cobro... ¡Ah! Cobro semanal de la plata de la gente. Uy. En la esquina ahí contando los billetes, vamos a estar todas juntas. Porque estoy haciendo reunión. Porque voy a subir los YouTube, entonces no puedo hablar, decir otra cosa que no sea. Vamos a hacer reunión de sindicato, chicos. Ah, hijo. Dale, Neto, acelera. ¿Detrás de quién voy? Ah, de uno de Toxic. Ya están hasta en el fondo la subidota, ¿verdad que sí? ¿Sí? Pinche subidota hasta aquí. Písale, Rayman, no me frenes. Písale, Rayman. No, pues yo voy pasando. Nomás suéltale, no le frenes. Tuve que frenar. No, le frene, suelta el acelerador. Ya le frené. Rayman. Rebásale a Juan de Toxi si es que le vas a rebasar porque maneja bien feo en las curvas. Cero. Ya lo rebasé. Cero. Ya lo rebasamos los dos. Cero, un giro a la izquierda. Cero, hasta que se le canse el dedo. Yo tengo que rellenar con... Una carga dañada. Hola, Eri. Por ahora ya llegó nada, ya valió más. Madre de Dios. Déjame me quito el pantalón. Aguas, el Andrés, Andrés, te puse a la izquierda. Van en ese de Prime Logistics. Pásame.
Sante con dale, carga. Andrés, dale Andrés, písale, písale, písale. A ver si no se me acaba este el diésel, Hay una estación al Charles. Hay una estación de servicio madre. Arriba. Es que traigo tanque chica. Las más pequeñas. Como la de Andrés, chica. Y ya quisiera. Hacemos 40 minutos de combate. Vamos aplicando los nuevos, vamos a dar vuelta a la izquierda. 0-0-0. Vamos aplicando los ceros, vuelta a la izquierda. Qué bonito lag. A ver, voy a abrir el tabulador, ¿qué pasa? No sé, estoy lejos. Me quedé la subida. Vamos a salir rebasando, vamos a salir rebasando. Pásale, pásale. González rebasando en las curvas. Pues dale, si quieres, pásame. Gracias, gracias, gracias. Cuidado, ahí te voy. Se sabe todo. ¡Se me levantó el camión! ¡Chao, Charlie! ¡Uy! Ya está a punto yo volar también ya. Cuidado atrás, cuidado atrás, cuidado atrás. ¿Quién se mató? Cero. Un dormidito, un dormidito. Midito, cuidado, midito. Doble como venía. Perdón, perdón. Error mío. Volanteé demasiado. Frené y volanteé demasiado. Y no debiste haber frenado. Nomás soltarle y dar poquita vuelta. Sí. O con freno de motor. Me mandó a Clifford. Ah, aquí mismo. Ah, no, ahí arriba. Al otro lado. Bueno, ¡ajo, eso madre! Esta sí está chida, esta bajadita. No, yo voy bien atrás. Mi mendigo lag me volvió a atacar aquí ya. Me los topé lleno, ¿no me vieron? No, no te vimos. No se paren, no se paren, no se paren, no se paren, no se paren. Uy, ya se pararon. Ya se pararon. Adrián, déjame rebasarte, porfa. Que traigo pesado. Adrián, 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 déjame. Ay, hijo. ¿Por qué va tan despacio, Adrián? Lleva un motor de 240 caburros. Gracias, gracias. Creo que va caminando. Chalo, más o menos va. ¡Ya me rompiste un tinoco! ¿De Hoblo por dónde pasan? ¿Por adentro de Hoblo o por afuera? ¡Me rompiste un tinaco! ¡Ahí me debes! ¿De Hoblo pasan? Ya no va a servir, se va a hundir en el mar. Sí, de Hoblo pasan por adentro, ¿no? Por la 77 sube, ¿no? Adrián, Adrián, toma tu lugar si quieres. Sí, gracias. Pásame, pásame, Adrián, si quieres. Si lo puedo alcanzar. Vale, 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 pues. Yo estoy en Cliff. Qué bonitas montañas. Ay, como estoy chingando que me mata llamadas y están todos los pendejos en llamada. Ay, casi le doy a no sé quién. A mí. Bueno, pues yo voy solito aquí atrás. De hecho, voy a aprovechar para repostar diésel porque no traigo casi diésel. Pasa, 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 ya, pasa, 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 pasa. Aquí, fantasma.
Tepito. Se me voy a meter a la malagueña, chingue su madre, como buen mexicano. Duele la suspensión, pero no, ya no quiero dar pinches vueltas. ¿Vienen atrás de mí? Andrés tiene que ir atrás. Sí, ah, ok. Cargo dice y aire piso para alcanzarlos. Vayan aplicando cero atrás, vayan aplicando cero. Convoy lento. Me están apareciendo todavía González, ¿qué pedo? Están todos regados. Sí, porque me estoy topando aquí el fantasma. No, fantasma estaba atrás. Sabía que iba atrás. Estoy cargando diesel, aguánteme tantito. Maten a Salinas, se anda rebasando. Ay, güey, este 360 no lo inventen. ¿Esos qué llevan? ¿Cuántas toneladas? ¿40? ¿Por qué no le dan tan recio? Son ¿cómo le dicen ahora? No tiene peso. No tienen peso. Walu no pudo rebasar. Yo ya los voy a pasar. Esta chingadera. Ya se hizo presente palito, fixe el pinche convoy. Ya en primera. Uy, cuidado. ¡Pinche Andrés! ¿Otro que se mató, en serio? No sé, yo me fui a dormir. ¿Se acostó a dormir? ¿Tenía sueño? Sí. ¡Qué goles! En Eureka y en Flashtag. Siempre que agarro esas pinches cosas de ahí me acuesto. ¡Hijo de la ver! Ya se anda matando este. Es que tengo aquí uno de González parqueado. Si no freno, me lo llevo. Mejor me voy con las pinches intermitentes puestos, que si se van a estar parando, ¿por qué no? Gracias. Ay, güey. Que traigo un puto teclado y me estorma. Que no hayan podido hacerlo cuando lo encontraba y como venía. Voy. Ahí voy. ¡Ay, me están dando carrillo los de González! De hecho, lo voy a manejar en cámara, bueno, ¿sí? ¿Se llegaron a Showlow? Ya pasaron Showlow, ¿no? Ya. Sí. Creo que sí. No. Vamos, recién saliendo de Showlow. Nos vamos a ver tú y yo, Charles, al final. Sí, me parece que sí, porque yo vengo subiendo de Clifford y voy llegando al cruce para doblar hacia la izquierda para Sherlock. Ya, 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 ya,
¿Viniendo de Phoenix? No, del otro lado, de Yolo vengo. Porque tiene F7 y... Me metí de F7 y me mandó a Clifford, no me mandó a Yolo. Mejor si nos alcanzamos a topar por ahí. Al rato me vamos a tener que pasar los códigos de la pintura del camión para hacerlo ya también. Bueno. Tiene las broncas con los Uber. Si se me acordaba después que terminé con vos que tengo que dañar a unos... Un día lo voy a dar. Curva más tres estas. Sube, pinche que queda, sube. Casa de los dinosaurios. Si ves a Fantasma Gamer, Charles, este es los últimos del convoy. Bueno. Digo, porque yo vengo hasta el último con ellos. Estaba un poquito más atrás. No te vayas a acostar a dormir aquí. Ya sería mucha mamá que te acostas a dormir aquí, pinche cascada. No veo a nadie yo. Acá veo. Eso ni ancha, vámonos, no somos los últimos. Oye, Charles, se perdió. No, no me perdí, me di vuelta y tiré F7 y me mandó a Clifford, por eso vengo de aquel lado. Anda perdido, Charlie, anda buscando a Hulk. Yo no dije nada, yo no dije nada. Yo no dije nada. Salida a la derecha, vuelta a la izquierda. Salida a la derecha para salir a la izquierda. Vaya redundancia. Salida a la derecha y giro a la izquierda. Vaya redundancia de los que hicieron en la América. Redundancia de los hechos. Yo creo que yo voy a 130 ya. Yo vengo atrás de Nishaya, sí. Ya trae cabrón. Fantasma. Ya trae fantasma. ¿O qué? Me mató el Rayman. Me faltó doblarle poquito más. Ya no tardo en llegar yo a Cholo, ya. Da la vuelta a la izquierda. Decidiste ni ya izquierda o derecha. Uy.
derecha. Si la del pool es la izquierda, pero si tú vienes bien a la derecha. Oye, doctor, ¿volviste? ¿Volviste? Regresé de entre los muertos como Lázaro. Y se va a elevar al cielo y no va a volver más. Exacto, no, no voy a hacer nada más. Toxicolombia, voy al lado tuyo, derecha. Voy a la derecha tuya. Perdón, no me encuentro. Por la izquierda. Gracias. No puedo hablar. Buenas noches, buenas noches. Manejando. Buenas noches, Brian, bienvenido. Así que eso fue lo... Bienvenido a Convoy González Truque. Anda borracho, qué rollo, eh. Perdón, fue sin querer. Ya no traigo su pinche tag. Cuanto me reconozcas, aunque no traigo el tag de Uber, yo luego les voy a ir a decir a Drove y a compañía. No sé por qué presento que se lo va a hacer hoy. Vamos al primer pick. Dale, fantasma, dale. Ya te lo gané yo. No, pero yo fui al de González, fui al de Colombia y a este y no usé en ningún momento fish de ninguno de los dos como él. Excepto. Oiga, yo ya en el traspaso de las pinches curvas de aquí atrás, ya tuve que usar el pinche palito fix. Bueno, sin contar que me di vuelta y tuve que tirar F7. Son muy patrocinados por Palito Fix. Voy subiendo ya. De hecho, Toxicolombia, te voy a pasar. Dale. Písale. Hasta que salga el pinche límite de la ciudad. Gracias. De nada, pues estamos. Ya pásate, Holbro, Charles. Sí. Dale, Charles, pásale. Ya estoy llegando yo. No, porque yo voy subiendo para allá. Yo estoy llegando a... Estoy casi llegando ya.
Avísales que se quedó uno rezagado, que lo esperen. No sé quién es el último que viene atrás. ¿Yo? Sí, aparte. Brando, Brando, voy rebasando. No, pero ya te digo para que no vayan a despedir el convoy sin mí. Ah, no. Agarramos un cachito a la corriente y luego para arriba, ¿va? Sí, perdón, paso. Permiso, abuelito. Permiso, abuelito. Saludito, Brando. Buenas noches. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí buena ruta. Ya el segundo perito fijo de la noche. Ya me llené. Llegando Holbrook y de ahí ya me salgo a la 40. Hierro. ¿Qué haces ahí, Andrés? Voy pasando, compa. Mira, Andrés, por dónde se metió. Adelante, paso. Marito, adelante. Es que no se apuntó bien. Está intentando hacer carrera desde hace como 1000 kilómetros y no es capaz. Qué menso, póngale cero. Póngale cero, maestro, póngale cero. Te puedes incorporar, Juanito. ¿Y a dónde nos vamos a...? No sé, busquen el estacionamiento ahí. Diles por dónde, Andrés, diles por dónde, para que se metan ahí donde está Peter, pero al revés. Hermano. Dale, dale, gracias, gracias. Pues ya se atoró el Andrés, ya valió. Ya le valió más, digo. ¿Qué, en coste viene? Cero, 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 cero. Dale más para atrás, Andrés, dale más para atrás. Sin torcer el volante, sin torcer el volante. Bahía. Dale para atrás, dale para atrás. Vente, Víctor. Bueno, yo aquí los dejo, tengo que madrugar a estudiar. Nos vemos, compañeros. La pues sí, písale, písale. Listo, listo, dale, dale. Gracias por la compañía. Recto, 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 recto. Así sale. Marco, Marco, ahí al lado de Bahía, si puedes, Marco. De Toxic, al lado de Bahía. Ahí a tu derecha. Ahora la, sí, póngale cero. La, Ya te vi, ese sí puede dar reversa. Si puedes inclinarte, Bahía, si nos ayudas inclinándote, para que todos quepamos inclinados. Ándale, así, así, así. Tuércele todo, tuércele, tuércele. Vente para la foto, Víctor. Gracias, Bahía. Hey, Impact, Impact. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no pasa el de Andrés? Y ya pasaron las llantas que son más anchas. No. ¿Dónde andan? Llegando, terminando el combo de González. Inclinado, Chapito, inclinado, por favor. Gracias. Ah, es que Andrés le tuerce cuando da reversa. No le tuerzas, Andrés. No le tuerzas, no le tuerzas. Sí, ¿cómo va? Date, Andrés, dale para las llantas, dale para atrás, dale para atrás. No, no las tuerzas. Dale reversa sin mover el volante.
Dale, ya se orilló. Ahora sí, tuerce tu volante a tu izquierda. Espérate. Ahí está. ¡Ah, casi! Dale igual, sin torcerlo. Permiso. Pasen las llantas. Ahí tuércelo a tu izquierda. A tu izquierda, ándale. Dale, más, reversa. Hasta que se pegue el camión. Ahora sí, a tu derecha, igual. Dale, ahora sí va a pasar. Un compañero de González ahí está, por si acaso. Dale. Ahí ya debe de salir, mira. ¿Se atora adelante o qué? Ahí ya está librado, ya no pega. No trae las llantas anchas adelante, si se atora, porque no va a chapar las originales. Atrás ya no pega. ¿Dónde me pasó eso? Me pasó en una empresa. Vaya, se te está pidiendo por favor, ¿no? Si colaboras, ¿no? Si no, bueno. No sé, pues. Y ya no podía sacarlo después. Pinche. A ver, estacionarse, Bahía. Hey, locos, si puedes irte por atrás, locos. Atrás de nosotros. El Andrés ya se quedó ahí atorado. Quieren que llegue y lo desatore para darle un chingazo. Esperen, compañeros, esperen. A 200 kilómetros del punto de llegada. Le pego. Quiero salir hacia adelante, no puedo salir para atrás. ¿Por qué diste la vuelta? ¿Por qué no estás sentado en el remolque? La próxima elige una carga que puedas maniobrar bien, Guillermo. Juan. La foto era mejor fuera de la empresa. ¿A dónde están? Abajo de Cayenta. ¿Cayenta? En la empresa que está... de Cayenta para abajo. Cayenta. Queda un gran espacio entre Rayman. Mira todo ese espacio que queda y Robo Guerrero. ¿Dónde es Cayenta? Nuevo México. ¿Qué zona? Mangarita, te puedes estacionar aquí al lado de pegado, de Bahía, pegado de Robo, a Colorado. Tu derecho. Ahí mero. Perdón, Nuevo México, qué Colorado, ni qué 8 cuartos. A Nuevo México pegado a ¿cómo se llama? No, a este, al otro, Wyoming, ¿cómo se llama? No es Colorado. Wyoming. No, al otro, de más de medio de las de Utah. De Idaho. Utah. Vamos a sacar Utah. Sáquense los remolques, dejen los remolques estacionados ahí y muévanse. El remolque. Garaje más cercano en Farmington. Ahí salió. ¿Salió? Es que ya no se atoraba, pero saben que pegaba, que no quería. Ahora sabes que pega. Sí. El que la carga. Ah, la carga sí no la vas a sacar, Guillermo. La carga está bien ancha, es cierto. Así ya va a estar bien difícil. Andrés, Mangarita. Al lado de Bahía. Todos juntos. En lo que tardan en partir, si alcanzan yo. Fue por todo el 191, madre. Ninjacha, ahí al lado de Angarita, ahí cabes.
¿Calienta en dónde me dijiste que estaban? En la empresa Costenit, que está entre medio de 191. En la 191. Ahí mero, mocos, ahí en la tierra. Sales de Calienta. Ya ves que en el hacia la 160 hay unas básculas. Ahí abajito está una Cosmin. Entras hacia Holbrook. Ok, no voy. ¿Para dónde vas? Que ya no hay espacio. A ver si me da tiempo ayer. No, oh, se andan acomodando todos. Es un despapalle aquí. ¿Cuántos son, Rayman, exactamente los que están ya ahí? ¿Sí le estás dando para adelante, Andrés? Sí. Déjame retroceder un poco y retrocedo yo y le damos al mismo tiempo. Sí. ¿Eh? Pasa la plataforma. Ahí sí. Ahora sí, ya, así ya, que te empuje. Una. Ya. Métale tres. Ya me uno, estás. Yo ya me estás. Dos, una, tres. No arrancó neto. La madre, Víctor Aguas, güey. A ver. Andrés. ¿Mm? Ya se está cayendo la lámina que está del lado izquierdo, ira. Te van a cobrar eso. Híjole. Ya se rayó la carga también, remolque, tu camión. Dale, Darga, no. acá estamos, bro. Voy para atrás. Voy para atrás de nuevo. Cámara 2 ya. Ya estoy a 60 kilómetros del punto de llegada. De ladito. Ey, Rema, vas a chingar la carga. Man, que estás al límite, güey. Ya me aburrí la carga, como ya no me van a pagar. Con todo y remolque. Espérate, no te muevas. Toncha. ¡40! Ese Rayman está acomodando su... Yo ya lo acomodé, ahí lo dejé bien pegadito, ahí no torba, ¿eh? Dale, me vaya dale, es que... Andrés. Ahí te voy. Dale para adelante. ¡Ah, caray! Y Leto ya se quedó atorado. ¡No, Eric! Quédate, ya, sí. ¡Chingues, mamá! ¿Se están acomodando entre la empresa o fuera? ¡Ahora, mira, ese! ¡Hacelo volando! De parte de Castor Struque, muchas gracias por la invitación a Gonzalo Struque. ¡Santa madre mía, güey! ¡Ya empezó la...! ¡Hasta luego! Cuéntame, ladito, dale. ¡Uno! ¡Ni se mueve! ¡No puedes! ¡A 25 kilómetros! ¡Ni se mueve! Gracias, Ray. De última, no es pegarle. ¡Ah, la madre mía, Willy! Ahí. ¡Ay, Willy! ¡Ahí! ¡Aguas, que viene López! ¡Son todos! ¡Ahí quedó! ¡Vengan un eco! No se mueve porque trae la cosilla esa atrás y está haciendo contrapeso. Sí. El sticker. Rayman. Hey, ya le ayudé ahora. Por favor, ya se le da. ¿Y ahora qué? Ya le ayudé a ti. Esa ayuda quería. Ahora sí ya salió. Ya salió volando. Pero mira, la carga está al derecho y él está todo al revés. ¡Qué tanto lagazo! Cuidado con los de adelante. Gracias. Ahí así, ya no le des porque estás pegándole a los otros. El problema favorito. ¿Lo saqué? Rayman, lo saqué a favor, ¿eh? Ah, sí. Lo saqué. ¡Ah, sabes!
¿Y esto cómo están? No, aquí. ¡Que la hagas! ¡No! ¡Madre mía, güey! ¿Qué está con usted todo doblado? ¿En las tres? Yo no puedo reír. La colilla está tiemble tiemble. Stringe se llama el de atrás. ¿El qué? Jeep Dolly y el de atrás es Stinger. 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 Sí, Andrés. O sea, eso está temblando. Le está temblando el Stinger. Arranca. ¡Santa madre mía, güey, con este lagazo! Transporte sanitario, así se estaciona, así se neto. Amigo Garzón, ¿cómo está? 42, alcancé a ver ya en el tabulador. ¡Ya vine! ¡Háganme el espacio! ¡Ya llegó por el programa! ¡Uy, el otro! Ya lloró por quien llegaban. Gracias, gracias, Luigi. Y a Transportes Imperial. Gracias, gracias, gracias. Y el otro está volando, los González, mira. ¡Sí! De parte de Bolivia, la gran presentación de González Truque. Bonito convoy, buena ruta. Y nos vemos en otras rutas próximas. Buenas noches. ¿Así no te vas a cansar, Andresito? Ahí ya no vi dónde se parchea, no me está cargando. Pasaste volando y llevaste volando a todos los de... a los de Gozo. A los de González, Beto. Gracias, brother, por la asistencia, gracias. ¿A dónde están? Quería ir hasta la empresa y no los veo. ¿Necesitamos todo eso de la carretera antes de llegar a la empresa? ¿Afuera o adentro? De parte del transporte de solitario se le agradece la invitación a González Truque, muy buena la ruta. Buenas noches a todos, buena ruta, nos esperamos mañana en nuestro convoy. Gracias, Charlie. Andrés ya se quedó dormido. Agradecemos la invitación. Ahí nos estamos viendo en la siguiente rutiña. Porque a mí no. Gracias, Eric. No me marcó los puntos todavía. Ya, semana no se va a mover, Andrésito, ya estás bien tieso. Ya carga un autobordado, pinche. Se murió, bro. Oh, dice que a ver si de segunda y de reversa, reversa. No sé qué hiciste, Eri, ahí, pero me parece que la culpa fue tuya, Eri. Ahí te lo baneo, papi, tú tranquilo. ¡Eri, Eri, Eri, Eri! ¡Aguas, aguas! Anda, llevando los dos, aguas, aguas. ¿No viste que salió, sacó a volar al Raúl? Mira dónde quedó el Raúl, güey. Agua, ¿y ese volador qué rollo? Es una mala forma de estacionar. Bueno, todas las empresas. Acelera hasta el fondo, Neto. González Truque. Dale, Andresito. Dale, dale, dale. Disculpas por el espacio. El espacio lo escogió. ¿Estás mando lo de dónde está? Calla, güey. Ay, para la otra. No los vi. Un lugar más chiquito. No veo yo. Buenas noches, de parte de Michael, Transportes MJT, les da las gracias por la invitación. Nos vemos en la próxima, bonita ruta, gracias. Que no veo nada. Gracias, bro, gracias.